Nuestros descendientes lo quieren aprender todo, hasta nuestras costumbres. Renzo y Marian dicen que están muy cansados, que ellos quieren saber lo que es dormir y disfrutar de una buena siesta. Había un calor en Córdoba impresionante y a la hora de la siesta nos sentamos a descansar un rato porque no podíamos más, la verdad. Hey, ¿te dio sueño? Sí, estoy muerta. Y es la hora de la siesta, pero... Sí. ¿Vos dormís siesta allá en Guatemala? No, para nada, o sea, no es como una hora aquí en España. No, pero... mira, eso se llama boluditis aguditis. En Guatemala no se acostumbra, pero... bueno, llevar esa cultura no caería mal. Una cosa, no me molestaría adoptar como esta costumbre. Costumbre, ajá, y en Guatemala. Eso la verdad no sé si es de Andalucía o de España, de parte de Andalucía. No sé, o sea... Es todo España, pero... España. Por el calor, ¿no? Yo donde vivo sí dormimos la cita, es sagrado. O sea, llega la hora de la cita y cierra todo y no hay nadie más en la calle. Zona de Cuyo, donde yo vivo, la cita es sagrada. O sea, llega la hora de la cita y se para todo. O sea, se van todos a dormir y después se levantan todos a trabajar. Lo que pasa es que madrugan mucho, entonces llega la hora de la siesta y te da sueño. Para mí es una pérdida de tiempo porque... No, tenemos el sol. Que no, vos te levantes a las 11 de la mañana, mira, no significa que después mi siesta. Dormir es práctica para cuando te mudas. No. Si vos te levantas a las 6 de la mañana, trabajas toda la mañana, cuando llega el, después de comer te da sueño. Ya se están acostumbrando un poco a eso de la siesta, pero yo quería conocer un poco más, hacer compras, así que ahí los dejé que descansaran. Yo te voy a usar a ti de almohada, así que... Pues una almohada flaca, che, ¿eh? Bueno, pero pues está como... Pero a mí también me va a dar sueño. Ok, guarde. Venga. De sus bolsas y su cartera para que si quedan roncando no se las pierdan. Yo me voy a buscar a ver qué encuentro abierto. Chao. Tráenos algo, no seas cabrón. ¿Ah? No seas cabrón, tráenos algo. Un helado. ¿Un helado? Un cafecito. El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No, que camarón.